¿Un arranque? Ah, mira, y puedes jugar aquí, a ver. 1v1, venga, va. Vale, chicos, voy a probar a Isis, ¿eh? Buah, contra Loki. Dios, no, de verdad, desde luego un egipcio contra un nórdico no es una buena idea, ¿eh? No lo veo yo esto. Es que son muy de late game los egipcios, tío. Buah. Jirech, tío. Uy, la virgen, he perdido unos segundos, ¿eh? ¿Cómo se ve? Siempre lo recalco, pero es que lo haré otra vez. Buah, el faraón es... Qué guapo el faraón, tío. Mira, voy con el azul, no me gusta. Vale, estos tenían gratuitas las movidas estas, ¿no? Creo. Vamos a hacer uno de estos aquí. Vale, hay mar aquí, ¿eh? Vamos a poner estos ahí. Uno de estos por este lado. Tenemos ahí una reliquia. Yo esta ya la pillaba, ¿eh? Fíjate lo que digo. La voy a traer para acá. Bueno, lo bueno es que salgo con un faraón. O sea, te puedes llevar todas las reliquias en early, ¿eh? Realmente. Está bastante rotillo eso. Mira, más ovejito por aquí. Y esto lo dejamos aquí. Venga, listo. Y ahora a ver si encontramos la siguiente reliquia. Enito. Tres al orito. Y vamos a sacar alguna madera porque la madera no era demasiado útil, pero servía para las mejoras. Era bastante importante por eso. El aspecto es igual de cutre. Cabrón. ¿Cómo que cutre, tío? Hostia, si me decís que es igual de cutre esto que lo anterior, yo creo que no. O sea, han querido conservar un poco la esencia arcade, pero cabrón. Cutre esto, tío. Vale, 150 de oro, vale. Lo tenemos ya. Venga, vamos a hacer aquí el templo. Vale, venga, y el resto de comida. Mira. Mírale. Me va a pushear, pero como un energúmeno, ¿eh? Es lo que hay. Mírale. Creo que pega más a mi sacerdote. No. Va, que se peguen, a ver quién gana. Subimos a la 2. Vamos a sacar el siervo de Anubis. Vale, hay que cazar un poquito más. Aquí tenemos ciervos, venga. Algo. Uy. Vale, perfecto. Muy poco perdido con los egipcios, chicos. Barcos de pesca, sí, tenían buenos. Vamos a comprobarlo. Así que no sé dónde hay bancos de peces. Me lo voy a jugar ahí. Vamos directamente a por ese hijo de puta. Este le metemos caña, ¿eh? Este, pero me lo reviento fácil, ¿eh? Un poquito de oro. Vale, ahí está. Me va a sacar un jersey seguramente, ¿eh? Pero bueno, okay. Vale, perfecto, clavado. Debería sacar un jersey. No sé, la armería por aquí que es gratis también. Mejoramos esto y mejoramos esto. Venga. Ahí está. Cuidado que sale el héroe. Ah, que lo reparan. Lo malo es que, claro, esto... Vale, esto va a estar complicadito, chicos. Vamos a intentar sacar más siervos de Anubis. Están bastante rotillos. Vamos a intentarlo. Ah, bastante bien. Esto es un buen focus, ¿veis? Lo acabo de humillar, pero fácil. Esto es un buen focus. Vamos, muy bien, le hemos quitado la presión, la verdad. Vamos a mejorar esto. Me ha ayudado un montón. Le tiramos esto y le tiramos el templo. He hecho perder un montón ahí, la verdad. Venga, eso es.
Vamos a meterle pressure. Voy a usar su reliquia. Vale, vamos a hacer otra casita por aquí. Esto es un palazo, tiene que gastar ahora mucha madera y tal, está jodido, ¿eh? Pues nada, vas a gastar. Mira, tiene hombres de hachas. Has troleado, machote. Y ahora traigo los sonderos, que son buenos contra estos. Mira, otra vez, estompeado. Los sonderos son buenos contra estos, contra los ranguez, así que... Ahora trae caballería también, qué perro, tío. Esto me lo vuelo. Esto es una putada para él, ¿eh? No, Gigi no es, pero está bastante bien. Hay que reventarle todo eso y joderlo bien. Necesito comida, tíos. Estoy pocho de comida. Vamos a pushear. Vale. Muy bien aquí, Necesito subir de edad, chicos. Muy importante. No me puedo despistar en absoluto. Si subo de edad ahora, se la lío. Parada, ¿eh? Ahí estás. Vale, mucha infantería ahora, ¿eh? Voy a matar a los aldeanos, ¿vale? Voy a rodearle. Yo creo que le gano sobrado, ¿eh? Yo creo que le gano sobrado. Ya ves. Ahí está. Las putas torres de mierda, tío. Qué liada. Vale, crema. 15 aldeanos parados, me cago en su puta madre. No me da la cabeza, ¿eh? Ahí está, le damos cañita a los aldeanos. Le he reventado toda la población de aldeanos, yo creo. Vamos a mejorar los hombres estos. Este viene para aquí. Ahí estás. Lo he jodido muchísimo al tío, ¿eh? Está muy tocado, pero tengo que pushearle ahora, ¿eh? Vale, me lo vuelo, ¿eh? Me lo vuelo con los sonderos. Me lo vuelo literal, no los tiene mejorados. Esto es fácil, 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 fácil. Muy fácil, ¿eh? Pero es que me lo vuelo, ¿eh? Vamos a tarjetearles, ha subido de época. Nada, me lo ventilo yo aquí, ¿eh? Me lo ventilo fácil, además.
Hostias, los árboles de mierda. Cuidado. Vale, tengo muchos héroes, así que me lo vuelo fácil. Vale, vamos allá. Ahí está, me los bajo. Eso es. Buah, que... Oye, los egipcios nada mal, ¿eh? Mira, hay tres asedios. Cuando salga el asedio hemos ganado ya, ¿eh? Os lo voy anticipando. Vamos a raidear a los aldeanos. Vale, aldeanos parados. Cuidado con esto. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto, lo primero aquí, un centro urbano. Y luego... Va a tocar huertas, tíos. No puedo despistar, ¿eh? Nah, está done. Aquí cagó también. Venga. Vamos. Asedio, le tiramos todo. Cuando me he olvidado hacer un montón de cosas, Me he olvidado hacer las estatuas de los dioses. Madre mía, tío. Vale. Mejoramos las huertas. Y me va a hacer falta gente en el oro. Está Donete. Mi colega X. ¿Dónde estará minando este tío? Mírale. ¡Hala! Maquinón. Si le jodo aquí, se le acabó la peli, Sí, es GG. G de calle. ¡Oye! ¡Primer arranque de win, cabrón! Dios, y no era... Vamos a ver el postgame, tíos. A ver. Machacada, Dios. Aquí perdí mucho peleando, ¿no? Pero da igual. Nah, cremoso, Aquí lo jodí. Este es el early. Este justo... ¿Cuándo le empezó a pegar? Más o menos por aquí. Mira cómo sube aquí, hijo puta, Subió súper tarde. Piensa que también le jodí la zona de push que estaba haciendo. Es que es muy risky, tío. Si sales para adelante así, como te jodan eso, estás muy vendido, ¿sabes? Porque tienes que gastar el doble de madera en rehacer los edificios, ¿sabes? Hombre, no me ha disgustado para nada el egipcio, Yo pensaba que estaban más pochos en early, tío. La verdad. Voy a ir con egipcios, tío. Va. Vamos a probar Ra. Dice... Mira, 75%... Vale. 20 del Camel Ray. Esto es late ya. Mira, los elefantes de guerra son la polla. Esto es muy de late, Ra, Buf. El Ra bufa muchísimo el late, Contra Pusidón. Sí, hay que usar tercera edad para sacar las fortalezas. Sí. ¿Este qué mapa es? Mira, tenemos el poder de la lluvia, que está rotísimo para las huertas, pero claro, lo que más peca un poco es el oro. Va a ver cómo hacemos esto. ¿Se prohíbe un monumento cerca del TC? Bueno, claro, sí, qué cojones. Yo lo que quiero que metan es los aztecas, tío. Aztecas y chinos. Lo van a meter, O sea, os doy mi palabra sin tener ni puta idea de que a los aztecas los meten, estoy seguro. O sea, la gente los ha pedido, pero siempre. Hindús también, tío. Estaría guapo. Hostia, se me hace raro, Ver tantas civilizaciones en un Age, tío. Of Mythology. Yo creo que se va a raro un poco, pero bueno. Perfecto.
Vamos con calma, ¿eh? Lleva un tío aquí para madera ya. Que vaya pillando algo. De comida vamos bien. Orito, igual un pavo más al oro. Es que está un poquito bugueado, hostia. Vale, aquí hay un centro urbano. Ah, sí, van directos. Tengo un truquito para que ellos aquí entregan rapidísimo el oro, ¿sabes? Si los pones así. Si los ponéis justo así detrás en el campamento, o sea, lo suyo incluso es que pongáis dos campamentos y los metáis así y cargan directamente el horno sin viajar, ni buguear, ni hostias, es brutal. Los celtas, también podrían meter a los celtas, ¿eh? Sí, sí, podrían, ¿eh? Mira, una reliquia. Vamos a ir pillando cosas ya, ¿eh? Me ya se ha bugueado un aldeano. Joder, es que de verdad... Está muy pocho el passing, ¿eh? Es una locura. Esto igual pongo aquí uno para cercerarme de esta zona que esté un poquito clean por detrás. Por si me rodea, ¿sabes? Me hace una raid de esto. Vamos a llevar mucha gente al oro. Lo que más me hace falta es el oro, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con otra civi, ¿eh? A ver si lo bufamos. Metemos ahí la reliquia. Pillamos esta reliquia también y la metemos también. ¿Qué me ha dado esta reliquia? ¡Oh! Más población en los centros urbanos. Eso es cremoso. La efigie está más rota que la otra. No sé muy bien la pasiva del dios menor, pero tengo que empezar a investigar un poquito cómo va. La estatua con Ra vale mucho la pena, sí. Sí, por la pasiva. Aquí voy a poner otra. ¿Dónde está mi este? Vale, aquí. A ver si puedo pillar otra reliquia. ¿Qué me ha dado esto? Ah, lo de la visión. Vale, me está rompiendo aquí ya, ¿eh? El tío subió a la 2 ya, ¿eh? Me cago en la puta que lo valió. Voy a sacar un sacerdote por si me saca ya mandanga, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Lo pillé. Ahí está, te reviento, bobo. Eso es. Sabía que me iba a venir con la unidad mítica, tío. Es que lo sabía. ¿Qué me traen arqueros, tío? Es muy típico, ¿eh? A ver, es muy típico también venir a Oplitas, ¿eh? Con estos tíos y rushear, la verdad. No lo sé, tío. Voy a sacar un poquito de cada. Vamos a hacer la herrería aquí. Yo lo vamos a sacar con esto para adelante, ¿eh? Vamos a quedarnos con esto aquí para defender. Y sí, vamos a ir a tercera. Vale. Madeira no va a hacer falta tanto. Hay caballos, ¿eh? Voy a ver con caballos, me fumo un peta. Vale, el foco, mierda. Sin piquear estoy jodido, ¿eh? Buah, que no tengo comida, tío. Me cago en la madre que me parió. Que un Lucky. Hemos liado, ¿eh? Esto es malo, esto es muy malo. Me hace el centro urbano ese. Vale, lo he hecho ya. Vale, ok, lo he hecho ya. Qué cabrón, tío. Ha hecho justo lo que no pensé que iba a hacer. Qué mala suerte. Yo ahora voy muy bien. Lo que me falta es comida ahora, ¿eh? Caballería. Llevo piqueros ahora, ¿eh? Ahora puedo hacerle destrozos. El problema es el centro urbano que me puede hacer daño. Vale. Hostia, cuidado con este, Se me acaba de petar. Vale. Cuidado con este, Este cabrón sabe jugar, El eclipse bufa las unidades míticas. O sea, los, por ejemplo, las esfinges que llevo. Hostia, qué guapo el leveo de estas, ¿eh? ¿A dónde ha ido, coño? ¡Qué guapo! ¡Mira cómo se pega ahora!
Tengo que hacer aquí contra infantería también un poco. Arqueros no me está sacando. Voy mal de comida que te cagas, tío, la verdad. ¿Qué cojones? Bueno, es que esto yo no lo entiendo, ¿ves? Hay que microgestionar mucho todo porque el juego se fuma unos pedazos de petas que es terrorífico, la verdad. A ver qué pasa aquí. A ver, le hago counter realmente, ¿eh? Le hago counter, aquí le gano yo fácil. Aquí lo humillo, ¿eh? Le hago un counter que flipas. Eso es. Mira dónde ha venido el pavo, ¿eh? Esta tía, ¿qué hace aquí, coño? Es que los héroes son pochísimos, la verdad, ¿eh? Hijo de puta, tío. Me la hizo, chavales. Bueno, ¿y si lo curo? ¡48 aldeanos parados! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! Es que claro, me ha jodido aquí. Este tío juega bien, ¿eh? Me está rompiendo la cabeza aquí, la verdad. Va a ser difícil, ¿eh? Nuestros aldeanos aquí fumando petas, tío. Ahora he hecho lo de las huertas en cuanto haga más. 20 aldeanos. Madre mía. A pillar oro como un condenado. Es que no queda otra. E ir haciendo más huertas. Me cago en la puta que me parió. Es que ahora me va a raidar aquí el cabrón. Buah, estoy jodido, chicos. No me entero aquí ni medio, tío. León de Nemea. Es que esto, tío. Dios, queréis atacar bien, por favor. Es que no tengo comida, literal. Es muy loco, eh. Buena raid esta, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Aún así va a estar complicadísimo esto. Kids.
Joder, ves, se buguean. Que flipas. ¿Esto no me pide? 200 de... No tengo ni 200 de comida, tío. Voy a bufar esto ya. Me parece. Si no, no me da la puta vida aquí. Esto les va a bufar mucho. Hay que aprovechar. Vale. Atrás, que viene todo gordo, eh. Se me acaba el ouro. Mi gente. Hostia, qué locura, ¿eh? Es que esto el cerebro te lo derrite, tío. ¿Qué me faltaría? Subir a la última edad. Migdol aquí. Estamos más parejos, pero aún así, tíos. ¿Por qué le he matado un montón de aldeanos? Si no, una polla. Esto no está disparado, por lo menos te haces algo, ¿sabes? Tenemos Migdol y asedio. Ahora, obviamente, me pusea. Le estoy jodiendo durísimo a los aldeanos, ¿eh? Estamos aquí a dos bandas. Vale. Bueno, he puesto verano, Buah, este es a... Bueno, da igual. Buena, chavales. Qué roto. Y
Dios, qué mierda hacer esto. Ahora no puedo por la mina. Oye, pero ¿por qué no ataca esto a las...? No me da, no me da el coco. No me da el coco. Vale, necesito esto urgentemente. Me tira esto por los cojones, tío. Los raideos de las efigies, chavales. ¡Buah! Los raideos que le pegué, tío, en base. Le reventé todos los aldeanos y el push aquí atrás. Buah, y aquí ya le iba a defender ahora con lo suficiente. El push de ahora ha sido clave, tío. ¡Uf, chaval! ¡Buah! ¿Veis? Mira. Aquí. ¡Buah, qué buena partida, la verdad! Podía haber hecho mucho mejor, pero joder. Hostia, en madera 14.000 el enfermo, tío. ¿Qué es esto? Mira, pico de aldeanos. Hago demasiados aldeanos, pero está bien, ¿no? ¿También? ¿Realmente? Sí, economía. La eco, sí. Mira la comida que le saqué. Por la puta lluvia esa, ¿eh? Mira el oro también. Madeira no, pero bueno. Favor, obviamente, con la pasiva de esto. Oye, no me disgustan los... No me disgustan los egipcios, ¿eh? La verdad. Qué guapos, tío. La verdad. La lluvia fue la clave también, porque me bufó muchísimo la comida para levear las murallas y todo eso, ¿sabes? Me ha gustado, la verdad. Se ha rendido. Hombre, es que tú piensas que ya no tenía aldeanos. Ya no debía tener muchos recursos tampoco, porque invirtió muchísimo en el asedio. Y el asedio se lo iba a joder ahora. Le envié dos sacerdotes para matarle las tres criaturas que tenía allí, se las maté y ya está, tío.